Buenas, 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 buenas. Ya estamos, Oli. Buenas bueno. noches. Tío, ¿por qué tu personaje se parece a Gerard Depardieu, tío? En realidad se parece más a ¿cómo se llama este otro actor? Al que hacía del Nota. Del Nota, vente, vente, Nota. Ven. Voy. Venga, venga, vamos a aceptar la misión, ¿vale? Voy a poner una de mata-mata, ¿vale? Para que vean las nuevas. Vale, pero son. Escucha, que... O sea, es mi segundo día en un barco. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Muy emocionante, ¿vale? Yo pongo aquí una misión de mata-mata, ¿vale? Bueno. ¿Vale? Ahí, tienes que acercarte y para aceptarla le das a la F de Faked. A ver, me acerco y le doy a la F de Bota para viajar. La riña con la mísera tripulación del Kraken Sprite. Venga. Ahí llevas mi cuchillo. Sí. ¿Y por qué? Ah, que yo no le he dado. Ahí está. El orgullo del Kraken, sí. Buenas, Ricardo. Buenas, Checho. Buenas, Maxwell. Buenas, Manuel. Norberto, buenas. Ráfaga, saludera. Vamos a ver. Hostia, tres misiones. Tenemos que ir a... ¿Cuáles son las misiones, Barnaque capitán? Gay. Ve leyéndome los mapas, a ver dónde tenemos que ir. Barnaque Gay. Mapas descubiertos. Aquí hay uno, que está aquí al ladito. Vale. Aquí hay rumores en Crux Hollow. ¿Te acuerdas cómo se abrían las misiones? No. Mantén pulsada la E. Espera, ¿cómo te acuerdas? Vale, la E, sí. De acuerdo. Vale, De acuerdo. Y lo último es Snake Island. Con la Q miro. Muy bien. Snake Island, Snake Island. Vale, ¿están en fila? Vale, veo que a ti te va lo que te va, ¿no? Vale, no, perdón. Muy bien. Música solo cuando comienza el viaje. Vale. Hemos dicho que tengo que ir. Déjame que soy yo el que piensa, ¿vale? Vale, todo recto. Vale, vale. Todo recto. Timón un poquito. El viento para allá. Bueno, como veréis, soy un experto capitán de barco. Mirad que bien lo hace la capitana. Oh, buena, Dani. Buena, Manuel. Déjale, si me gusta. Vale, con este se sube y se baja la vela. Con el de fondo se gira. Bien, sigue, sigue. Yo sé lo que tú quieres. Tú quieres esto. Tataru. Sí. Sí. Me gusta. Buena, Miguel. Buena, Saromonia. Me gusta mucho la música, capitana. Cállate. Gerard. ¿Cómo era para bailar? No sé bailar. No. No toques las cosas de papá, ¿vale? Tú a lo tuyo. Emborráchate, toca el clarinete, ¿vale? Aquí, no. El capitán no confía en mí. No, la última vez te comiste el barco. Pequeño Ted se pone triste. Capitán, tío, ¿estás enfadado conmigo? Que si te... No, ven. Ven. ¿Tienes ojeras? Sí, no dormir bien. Me da miedo el mar, ¿sabe? ¿Y si te da miedo el mar, cómo has acabado aquí? ¿Qué quiere decir? Tío, Holly, nos piden que expliquemos así por encima el lore del rol de hoy. ¿El lore? Sí. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la mía? Me cago en la puta, el lore es que... ¿Dónde estás? Mira esa... ¡Joder, esa nube! Sí, eso es como los créditos en el Pug, pues lo mismo. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, el lore de hoy somos... bueno, ¿cuál es tu personaje, Jesús? Porque es una capitana. Capitana Braga Floja. Braga Floja, vaya que sí. Peculiar apellido. ¿Eres italiana? No, de Lebrija. Ah, vale.
Y bueno, pues somos una tripulación de granjeros que, como la tierra en la isla no daba para vivir, porque era todo roca, pues han decidido echarse a la mar a buscar nuevas aventuras y a labrarse un futuro. La capitana Braga Floja, aquí sí. Jesús, es la que tiene la iniciativa y la que ha conseguido robar este barco. Pero nadie quería ir con ella, porque este es un mundo machista y desagradecido, muy, muy del heteropatriarcado. Vaya. Solo ha conseguido convencer al pequeño Ted, que es mi personaje. Que es un vendedor de quesos. No me pongas. Venga, vale, sí. O sea, mi personaje, ¿sí?, es una capitana ultrafeminista, ¿no? No. ¿No? Pues entonces, ¿por qué has dicho heteropatriarcado y falocentrista? Bueno, porque hay falocentros. Luego ¿dónde tú lo puedes tomar de una manera o de otra, pero... ¿Dónde hay un falocentro? Coger y plátanos. Sí, para comer, te sube la vida. Balas de cañón, las llevo. No, déjalas ahí. ¿Dónde? Ah, que estás ahí en la isla. ¿Sabes de qué va la misión, Tato? No tengo ni idea. Pues sigue explorando la isla y ahora me cuentas. Mira, esto brilla. ¿El qué? Calavera de recompensa funestas. Pues se coge y se guarda en el barco, ¿vale? Pequeño te guarda en el barco, es divertido. Música siniestra, ¿oyes la música siniestra? ¿Cómo se dejan las cosas en el suelo? Con la X de retrasado mental. ¿Qué pasa, Jordi? Mr. Tato dice, buenas, saludar a mi colega Easy, que es sevillano también. Tío, bueno, pues... ¿habéis visto la noticia de lo que ha pasado en el centro de Sevilla, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Ha empezado a flotar el subsuelo? ¿Cómo? Ha empezado a explotar el subsuelo. ¿Qué me dices? Sí, sí, la gente ahí se cree que era un atentado. Un pollo. ¿Y qué pasa? Ah, eran unos cables pelados. ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! El capitán. ¡Oh! Bueno, la capitana en este caso. Joder, ¿cuánta vida tiene, tío? Vale. ¡Oh! ¿La calavera? La capitana es muy fuerte. Sigue matando, ahora vengo. ¿Matando qué? Ahora lo verás. ¡Oh! ¡Disparan a pequeño T! ¡No! ¿Dónde has puesto la calavera, Tato? En el barco. Vale, este tenemos que matar a otro más. Está lleno de pollos. Buenas, Sebas. Vale, ya suena música. ¿No les puedo tirar las bolas de cañones aquí? Sí, a puñetazos. Capitán. ¡Oh! ¡Wow! ¿Vamos? El capitán Parlamento. Sí, tío. ¡Uy! Buena, Rodrigo. Carranco y Dez, ¿por qué no juegan? Carranco creo que estaba jugando a Pug, Dezcon, porque por la noche le da bajona. No, nosotros acabamos de empezar, Rodrigo. Vamos a darle un poquito nada. Para que Holly vaya aprendiendo este juego, cómo va y todo, ¿vale? Venga, sí, aquí el camarote. Yo soy mayor. Venga. Ven, su normalín. Aquí. Ahí. Muy bien. Ah, esto es la estantería para las... Sí, para las estas. Venga. Muy bien. Bueno, ¿quieres aprender a manejar este barco o vas a seguir tateando? Bueno, sí, claro. Venga. A ver, mapa. Vale, tenemos que ir a la izquierda. Vale, a la izquierda. Hace truco. No. Quita. ¡No! Vale. Levanta el ancla. Mm.
sé. Oye, estoy viendo esa nube que le brillan los ojos y quiere oír. Es bastante peligroso. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos maten y perdamos el barco y nos acuchillen por la espalda y que nos deleten. Eso es... Mira, nosotros somos dos, ¿verdad? Allí salen hordas de esqueletos, ¿vale? De todo tipo. Que... Que... Bueno, que hay que matar, ¿vale? Los hay que se matan con luz, otros que se matan con explosiones, ¿vale? Cada uno se mata de una forma. Pues claro, el loot es increíble. Puede haber ítem por valor de 10.000 de oro, así aproximadamente. Mira, vale, a ver si... chico, eso suena como una aventura. Sí, pues la aventura cuando terminemos una misión, ¿vale? Que las misiones cuestan dinero y si no se terminan se pierden, ¿vale? Aventura. Oh, que... Oh, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, ¿cómo suena baila? Aventura. Cuando hay aventura se mueven mis piernas así. Ja. ¿Qué te parece? Mira. Esto es el pollo que comía un albaricoque. ¡Oh, qué buena! Sí. Nunca habías visto esto, ¿verdad? No, la verdad es que no. Mira, y ahora voy a hacer el osobuco que subió una montaña y bajó un pino. Qué nombre tan bonito. Muy bonito. Voy arriba. Voy a hacer algo útil, voy arriba. Sí, qué útil. Toca la campana para que nos oigan. Muy bien. Ah, ya has encendido las luces que ya apagué. Perfecto. Bueno, pero... No hago nada, bien. Bueno. Te enseño a aparcar, ven. Seguro que es mentira. Ah. Eso lo hace perderte de mí. ¿Cuánto me desgraban por tener a Jolly el barco? Pues no sé. No sé. Vamos. Por aquel lado. Por aquí hay muchas piedras. Jolly, prepárate porque nada más que terminemos esta misión empieza la aventura, ¿eh? ¿Sabes, no? Estoy preparado. Aunque no lo parezca, soy un pirata experto. Vale, gírame la vela a la izquierda, ¿puedes? Sí, a ver. No, esa es la derecha, Tata, mierda. Bueno, sí, era la derecha, de todas maneras. Un poco guayo. Vaya. Vaya. Vale. Y ahora, me el siguiente, que ibas levántamela a la mitad. A saltar una disculpa. Levántamela a la mitad. A la mitad. A la mitad, un poquito más, sube más. ¡Oh, gente! ¡Ancla! ¡Oh! Sube la vela hasta arriba del todo. Arriba del todo. Ya, vale. Eso es lo poco lo voy a girar. Vale, los esqueletos que están ahí al lado. Si te quieres ir tirando ya. Espera, necesito munición. Ah, ¿sabes dónde se recarga? No. Abajo ahí en el camarote. También tengo que recargar. Aquí. Vale, de arriba para cambiar las armas. Si quieres cambiar, llevo escopeta. Hostia. ¿Qué armas? Vaya. Hostia, la que me han dado. Hostia, no tengo plátano. Pues sí, hay plátano. Un poco rotos los esqueletos, ¿no? Sí, sí. Hay plátano. Vamos. Buenas noches, Háblame. Sector. Yo soy munición. Aprendí la destreza cuando tan solo tenía 2 años. ¿En el colegio de la destreza? Sí, porque estaba a la derecha, si no sería la zurdeza. ¡Oh, que tu buen teamplay! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, el capitán! ¡Ah!
no hace nada el capitán. Sí, porque estamos tuneando. Coge la calavera. Y nos vamos. Brilla. ¿Qué clase de secretos contendrá este cráneo? Un montón, cabeza. No te los cuento porque son secretos, guillo. Vale. El mapa. Okay. Tenemos que ir recto. ¿Está aquí? Esto está recto. Bajamos esto. Vela a la derecha cuando pueda. ¿Está aquí? Y está aquí porque es mi amiga. Voy. ¿A dónde? A la derecha, ya está a la derecha. Eso es. Derecha, derecha, el top. Ahí. Pulsa la. Saca el catalejo, a ver si están ahí los datos esos. Podría hacer una incursión. ¿Quieres que te dispare? Venga. Estoy preparado. Sí, quédate un momentito. Vaya, no me gusta cómo pinta esto. No sé, parecía una buena idea. Ya no te puedes arrepentir ya. Bueno, pues ha sido un placer. Voy a caer en la mierda. Me van a comerlo. Madre mía. Una sirena. Qué bello ser. Ah, no, que es un sireno. Vale, me estoy acercando. ¿Te has subido o qué? Aguanta un segundo. Capitán, aquí comando Delta, cambio. ¿Qué decido? ¿Qué es usted, compañero? Aquí comando Delta, cambio. Nos estamos acercando al objetivo, cambio. Parece desierto, cambio. Parece falso. Creo que estoy viendo un cofre, cambio. Ah, no, hay gente, cambio. Y me está mirando, me parece. Intento la incursión, cambio. Sí, sí. Si te soy libre, perdido. Si me matan, pierdo la misión, cambio. No, la misión la tenemos. Puedes sacrificarte y si te matan, sales en el barco. Cambio. Bueno, allá voy. ¿Mejor pistola o espada? Pistolea y cuando ya tal, espada. Tío, ¿qué has hecho con las calaveras? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? El majo. ¿Me piro con su barco? Bueno, te lo puede destruir, pero vale. Así le jodes un rato. Voy a llegar ya aquí. Vale, se lo acabo de aparcar en tierra. Perfecto. Las calaveras y huesos ocultan una sabiduría que los enemigos con recelo protegían. Susurros ocultos que al fin regresan revelarán los secretos. Que se me va la isla. ¿Quién es el pirata más bravo de los siete mares? Agustín Bravo, ¿no? Hasta luego, compañero. Gracias por el barquito. ¡Oh! ¡No! ¡No! Pero. ¡Me ha matado! ¿Cómo ha aparecido aquí? ¿Se ha quitado la capa de invisibilidad élfica? No lo sé, ha aparecido de repente detrás mío. Me cago en la leche. Bueno, hasta aquí mi aventura. Qué divertido, ¿eh? ¿Te pasa bien? Bueno, a ver, ha sido emocionante, ¿eh? Estoy aquí muerto junto a un tal Furutiutut. Me está hablando.
Vale, yo creo que están ya por aquí los bichos. Sí, están por aquí. Mierda, no he recargado, tío. Vale. Bueno, ya estoy. Mierda, me parto la pierna. Vaya. Ahí, Jordi, ¿qué pasa? Ahí hay algo que se mueve. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Un cerdo? Sí. ¿Un gorrinín? Sí. ¿Lo podemos adoptar? Sí. Pero mañana, esas misiones mañana, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en los matamatas y en el PvP. Go. ¡Ah! Follow me. Oh, escucho un cochino jabalí. Sí, mamá, voy. Era mi madre. ¡Qué mono es! ¡Oh! Pero es monísimo. Es chiquitico y gordito. Mira, ven, mira este animal, tío. Bueno. Ahora estoy llegando, creo. Mira, mira qué bonito. Cógela, pero si puede coger. ¿Se puede coger? Sí, sí, cógela. Cógela, coño, que no hace nada. Ya, voy a hacer como fra. ¡Ah! ¡Ja puta, que escupe! ¡Hola! Ah. ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, me he caído! ¡No veo nada! ¿Qué? ¡Ah, me han picado otra vez! ¡No veo nada! ¿Pero qué? ¿Dónde coño? Vale, quieto, quieto, quieto. Está quieto, no te muevas ya. ¿Pero qué es este puto lugar? Vale, por favor, me pegan 20.000 esqueletos. Deja de jugar con la serpiente. Tío, que estoy envenenado, que me ha picado una mamba negra. Está por aquí, no por ahí, no. Aquí. Qué poderoso, con el trabuco, eh. ¿Vos? Sí. Sí. ¡Oh, va a disparar! ¡Buena! Capitán Shelly Presgan. Vale, ya hemos completado la misión. Vamos a entregarle y vamos a la guerra, ¿vale? Espera, pero nos vamos a llevar este barril, ¿no? ¿Qué barril? No, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué? Explota. Bueno, pero lo podemos usar. No, déjalo ahí. Está ahí bien. No pasa tú, pasa tú. O sea, imagina lo que podemos conseguir. Imagina lo que podemos conseguir con. ¡Eh! No subas eso al barco. ¿Pero por qué no? Que lo ¡Que explota! ¡Que explota! ¡Que explota! ¡Sal! Escucha que se lo. Que... Joder, eres malísimo. Sí, que escucha que nos lo llevamos, se lo metemos a alguien en el barco y lo estallamos. Sí, o viene alguien y nos lo ve, nos dispara y nos lo parte. Bueno, no, pero lo tenemos escondido. No me gusta este plan, eh. Es un plan maravilloso. Mira, lo voy a dejar en la bodega. No, en la bodega no, joder, por favor. Que sí, joder, que es donde van los barriles. No, arriba, en el carajo, sube el carajo. Mira que bien está. Pero entonces lo van a ver. ¿Cómo lo van a ver? Si tiene muro. Uy, cofre cosmético, a ver. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Qué es? ¿Qué maravilla es esta? Sí, el plátano cura de la serpiente. Y el agua, dicen que el agua se te limpia un poquito la imagen. El agua salada. Pata de palo. Uy, ¿esto qué es? No hace falta que tenga alas el agua, ¿eh? Sí, me va a poner un título. ¿Sí? Sí. Ahora soy marinero. Oh. ¿Y yo qué soy? Háblame del mar, marinero. Cofre de equipo. Oh, ¿cuántas cosas? ¡Eh, la jarra! ¿Para qué sirve la jarra, tío? Ya he descubierto la jarra, tío. Buenas, Alejandro. Me alegro. Ah, sí.
Sí, es verdad que funciona lo del agua. Pero, ¿qué coño? Encontra las provisiones. Has eructado. Perdón. Perdón. Uf, cómo se mueve el barco, tú. Está con la canción ahora. ¿Qué pasa? ¿No me crees capaz? Sí, sí, toca, toca. Pues mira, te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar que no hace falta ser... Una bonita, ¿eh? Marinero pijo de la marina privada para tocar buena música. Mira, ahí voy. Bien, ¿eh? Esta canción se llama Oh Linda Paloma. Oh Linda Paloma, que en el barco estás. Tito, ti. Ahí viene la paloma. Va a pasar por encima y en la cabeza te va a cagar. Titiritiri. Tío, Cristian, no te ignoro, tío. No te he leído, tío. Tío, que me están diciendo que ignoro a Cristian, tío. ¿Cristian? ¿Cómo puede ser? ¿A Cristian Beleño Serna, que le ignoras? No, hombre, no. No, no quisiera yo. Bueno. Uf, me estoy poniendo tierno. Mira el horizonte, Jesús. Imagina qué aventuras nos esperan aquí, Jesús. Con Gerard Depardieu a bordo. Tú ves el sol. Yo veo un nuevo horizonte. Nuevos mundos que conocer. Nuevas personas con las que hablar. Nuevas aventuras que vivir, Jesús. Y nuevos tesoros que encontrar. Vaya, ¿qué es esa nube? Esa nube está tapando el sol. Se está llevando nuestros horizontes y nuestras ilusiones. Sube la vela. Todo está un poco más oscuro ahora, Jesús. Sube la vela. Mierda, tira el ancla, tira el ancla, tira el ancla. No, sube la vela, tira el ancla. Joder. ¿Quieres algo más? ¿Quieres un... un sandwichito? Sí, el sandwichito. Somos piratas, pero no somos esclavistas. Repara, ¿eh? Repara, 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 repara. No debería haber mucho. Madre mía. Pues para saber tú tanto el juego no tienes ni puta idea de conducir, ¿eh? Eres muy listo, Gerard. Para allá, ¿no? Venga, coge calavera, vamos a entregarla. Si llega en un sitio especial. Venga. Ya está, tengo una. No cabes por ahí, gordo. ¿En serio? ¿Qué clase de discriminación es esta? Hostia, 1300 la calavera, bro. Con la que te has encontrado en el suelo. Además... además, no estoy gordo. Qué fuertecito. Reputación con la Orden de las Almas. ¿Y para qué querrá esta señora las calaveras? ¿Qué hará con ellas? Yo creo que las muele y se las fuma. Pues yo les cortaría por encima y me haría una copa para beber del cráneo de mis enemigos. Un cenicero, tío. Cenicero. Bueno, ¿dónde está la que falta? ¿Que has escondido alguna, no? No, es la que llevo. Vaya. Vaya. O sea que esta compra huesos, así en general. Vaya. ¿Y qué clase de trabajo es este?
Hombre, Seguidor místico. Otorga acceso a las travesías de seguidor místico. ¿Qué es esto? Fan de almas míseras. ¿Quieres ir a la calavera esa flotante en el aire? Venga. Bueno, espero que te haya gustado la misión de mata-mata, tío. Bueno, ha estado bien. Muy básica, ¿vale? ¿No? De la primera. Como toma de conceptos está muy bien. Bueno, levanto el ancla. Sí. Se está moviendo el timón solo. ¡Coño! ¿Es normal que haga eso el barco? No, vete a ver si hay que reparar, anda. ¡Hostia puta! Entender eso como un sí. No, está todo bien. Joder, ¿cómo se mueve el timón, tronco? ¡Hey, Joji! El timón se mueve mucho. Vaya, ya no me acordaba del simulador de cubos de agua. Cubo. Oh, Dios. El agua. ¿Cómo se mueve esto? Agarro el cubo. El agua. Cargo el cubo. Sí. Mira el agua. A la brújula se le va la castaña. Mira, ya, ya estamos saliendo de la tierra. Hostia, que hay un furaco ahí. ¿Qué? Un agujero. Venga, tapa. Decía yo que esto no. Es como me va a funcionar mi módulo de carpintería. Sí. Ya está. Soy el mejor mecánico de a bordo que has tenido en tu vida. Eso me da. ¿Y el único? Bueno, te ha quedado precioso, ¿eh? ¿Listo? Vale. Me da la sensación de que igual hay un agujero más, pero no lo veo. A veces están en el camarote también, ¿eh? No, es que estás, estás tirando el cubo dentro, loco. No, joder, estoy tirando por el, la pérgola esta que hay aquí. O sea, tú sí que eres una pérgola. Vale, está lejillo, ¿eh? El sitio. Vale, ese sí te he dado a ti. Oh, joder, esta tela de lejos, tío. Oh, ¿dónde está? ¿Será de aquí? Puede ser. Bueno, ¿cuánta agua hay aquí? ¡Madre mía! ¿No tienes una bayeta? Vale, esto hay que celebrarlo. Vale, todo recto, ¿vale? Uf, qué bueno. ¿Qué será aquí? Joder, me ha parecido irte a beber, tío. No, no, no. ¿Seguro? 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 Te acabo de escuchar otra vez. No, no, no. No, es el cubo. El cubo de agua. De la fregona, ¿no? Sí. Vale, tenemos un barco. Tenemos un barco a la derecha atrás. ¿Dónde? Me tuvo borracho. ¿Qué es eso que hay ahí, flotando? ¡Uh! Hay cosas a la izquierda, flotando. Sí. Barril, ¿eh? Bueno, podemos cogerlos. Son provisiones, igual hay algo caro. ¿No? No. Hostias. Me mareo. Oye, sí. ¿Qué es que es serio, tío?
Creo que hay un cofre. A ver. No veo nada. Es que creo que voy a vomitar. Ven. Mira, ve, Oli. Venga, sí. Vamos. Voy. Espera. ¡Oh, Dios! Perdón. Perdón, ya lo recojo. ¿Por qué se mueve el charco? Joder. A ver. ¡Oh, Dios! Oli. Este. Pero. Ya lo aparto. ¿Y por qué me empuja? No, Holly, no. Pero por qué no. Holly, tío, no. Tu puta la cara. Tío, que nos comemos una piedra. Oh, Dios mío, esto es vergonzoso. Venga. ¿Por qué se mueve? Vale, ya. Ya está. Creo. Uf. Joder, borracho no se puede conducir el timón, ¿eh? Vaya. Quita. Vaya movida. Quita. Mira, no puedo bailar cuando estoy borracho. ¿No? ¿Por qué no? No lo sé. No me deja hacerlo. A mí tampoco me deja hacer mote. Vaya. Pero sin embargo, sí puedo tocar como Los Ángeles. Mira, a la derecha estamos pasando la roca Pico. Tío, se ha ido la calavera, tío. Se ha ido, tío. ¿Sí? Ya lo han hecho. Vaya. Qué anticlímax. Qué putada. Además estamos cerca de lejos. Bueno, ¿cuál es la misión ahora? No hay misión. Ah, vaya, entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Pues íbamos a la calavera. Ah, vaya, entonces eso significa que estamos haciendo el pijo ahora mismo. Sí, ¿quieres una misión? Ven. Venga, una misión. A ver qué tengo. Tengo que poner este cuerpo serrano a trabajar. Tengo una de mata-mata, una de mata-mata. Me hace gracia porque tengo, o sea, mi cuerpo es como una especie como de... de morcillica. Oh, vaya, qué corte. Venga, acepta la puta misión. ¡Ah! Ya está. La confrontación con la mísera tripulación del Royal Shane. Chunken Grove. Las calaveras y los huesos ocultan una sabiduría que los enemigos con recelo protegían. Se cuenta que un mal protege de Sunken Grove. Las historias hablan de Dark Soul Cole y el capitán Cathy Tyra. ¿Será cierto de esto, Jesús? Me acuerdo que una vez estaba en la posada de... de la isla de Arousa, como dice nuestro amigo Chiesa. Allí se me acercó el camarero. Un tipo al que le faltaban las dos piernas, una oreja y medio brazo. Se acercó a mí y me dijo... chico, ¿sabes qué? Ese tal capitán Tyrant es un hijo de puta. Yo dije, vaya señor, estamos en horario infantil. Él dijo, tienes razón. Ese es un hijo de mala madre. Yo dije, ah... Pero ¿por qué? ¿Qué cuenta la historia sobre él? Yo te lo voy a narrar, Jesús. Qué bueno lo del eructo, tío. Parecía que lo había hecho yo y todo. Sí, la verdad es que era muy efectivo. Además, huele como si... huele como lo que has cenado. Como lo que estoy cenando, quieres decir. Sí, eso es. Es que como no te he oído masticar todavía, no sabía muy bien. Porque esto sí, ya no hace falta.
Voy a mirar el mapa. Voy a hacer como que sé navegar, a ver. ¿Sí? Vale. Ya estoy preparado. ¡Avanti a toda! ¡Arriad la vela mayor! ¡Soltad anclas! ¡Preparad los cañones! ¡Viento a popa! ¡Pochar las cebollas! No sé qué más frases así hay del mar. Costeando llega a Cádiz, eso es muy del mar. Ah. Bueno, pues. Vale, esta es la isla a la que vamos. ¿Es esta de aquí, la grandota? ¿Qué grandota? La de la izquierda. Eso es una piedra, tío. Vaya. No, ya una está, piedra, no una valla. Ya está el Tolosa, tío. Ya está el Tolosa. ¡Wow! ¡Bum! ¡Holy! ¿Qué? Recarga las balas. Ahí está la isla, ¿la ves? La veo. A ver, recarga. Un velero. Creo que puedo hacer eso. ¿Eh? ¿Algo es aquí? Un velero de frente. Recargar. Vale. Cañones preparados, capitana. Todo listo en popa. Proa. ¿Eh? He dicho todo listo en proa. Le voy a disparar. Ahí voy. Es a lo que les quiera. Vaya un poco alto. ¡Oh! ¡Funciona! A partir de ahora me pido el puesto de artillero. ¡Joder! De nada. ¿Hay manera de apuntar con eso? ¿Qué? ¡Oh! Hostia, muero. No. Aguante, capitana. Es un poco alto. Bueno. No es mi día. Me morí. Lo estás haciendo muy bien, Jesús. Sigue así. Bien cubierto, ¿vale? Muy bien. Bueno, oye, los he matado a todos. Wow, muy bien. Uh-huh. No, que has muerto tú. Uh-huh. A todos. Bueno. A casi todos. No, espera, con un plátano no se les puede matar. ¡Yo conseguí! Salgo por fuera. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Lucha! Yo soy tu enemigo, ¿te acuerdas de mí? ¿O mi Timmins? Yo era parte de tu tripulación. Me echaste porque dijiste que te robé y era mentira. Te voy a robar ahora. ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué era eso? Sí. Ah, de las grandes, ¿no? Es el cráneo de mi enemigo. Sí, aprende. Creo que hay dos. ¿Se escupe? Bueno. ¿Cómo se sube la escalera? Con la letra F de farfolla. ¿Qué es una farfolla? No te quiero ofender, tío. Ay. Está delicado el tema. Bien. Muy bien. Lleva el ancla, suéltala. Ponla en dirección del viento. ¡Vamos! Viento sopla a proa. No. Sí. Sí, a proa, eso he dicho. Vamos hacia la roca. Timonel.
Ahora, enderece. Joder. Qué nivel, Maribel. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué sigue marcada la isla? Ahora la desmarco. Ah, que la has marcado tú. Sí. Vale, la he quitado yo. ¿La has sabido? Vale, ya, de frente, endereza. Eso es lo que quiero que haga, Holly. Bien, tío, bien. Tengo un compañero. Por fin tengo un compañero, tío. Lo podemos celebrar. Holly. Uy, no, vale, con la palabra. ¿Sí? ¿Quién es? Diga. Sí, la avispón. Subo la vela, oye, Jesús. Subo la vela, subo la vela. Puedes subir la vela. Subo la vela. Un poquito me da. Ya está. Entera, no. La próxima. Podemos ser marisqueiros. En busca os percebes. Buscar un percebo. Soy percebeiro. Mira. El mejor sitio para buscar percebes es en la roca. ¡Oh, Dios! ¿Estás pegando? ¡No se mueren! Tío, ¿cómo eres, tío? ¿Qué te ha hecho, tío? ¡Es comida! ¡Tenemos que comer, no, Jesús! ¡No! ¡Es inmortal, el puto cerdo! Hostia, que chisea gallego. Se llama... El cerdo se llamaba... Se llama Fraga. Mira que tendrá cosas Galicia, ¿sabes? Pero al final... No importa. Joder, tío. Oye, ¿dónde has ido? Ya que sé. No has ido. A ver, espera. ¿Cómo se miraba esto? ¿En qué mapa estamos? ¿Dónde estás? Estamos en... Sunken Grove, aquí. Muy bien. ¿Dónde estás? Estoy en el medio de la isla, buscando dónde están los estos. Aquí. ¿Los has encontrado? No. Entonces no estás en el medio de la isla. Tienen que estar... No, tienen que estar en una playa. ¿Cómo lo sabes? Porque lo pone en el mapa. Pone... Las calaveras y huesos ocultan una sabiduría que los enemigos con recelo protegían. Y luego pone debajo, en una playa. Tío, soy un retrasado y estoy buscándolo en una playa. Buenas noches, José Antonio. No lo pone, tío. Sigue mirando. Que los enemigos con recelo protegían. ¿Se cuenta? Tío, ¿tú eres tonto? ¡Tablones! ¡Oh! ¿Y qué? ¿El que has encontrado? ¡Oh! ¿Qué coño es esto? ¿El qué? ¡Oh! A ver, déjame ver. Es un cofre. No. Es un cofre que pone Amazon. ¿Dónde vas? Ven. ¿A entregarlo? Sí, ¿dónde se entrega, capullo? El barco. Ahí no se entrega, ahí se deja para llevarlo a entregar. Bueno, joder. El capitán Tecnicismos, perdona, ¿eh? Joder, tío. Madre mía. Saluda a Pedro, mundo... saluda a Pedro, Holly, por favor. En todo el mundo hemos nacido con un rodaballo debajo del brazo, Jesús. Saluda a Pedro. Buenas noches, Pedro. Por favor, Holly, no seas cruel con los animales. Son súper lindos y se merecen vivir igual que tú. Carar así de rancia. Por aquí. Joder, pues escucha. Por aquí. Si les estás deseando... Vamos a hablar, ya. Si le estás deseando a los animales vivir como yo, pobrecito. Pobrecicos. No, tío, eso es verdad, tío. Yo a día de hoy sigo esperando que llegue el verano para poder comer calientes. Tío. ¿No ves una luz azul saliendo del barco, tío? Sí, es mi calavera. Joder. La calavera de mi enemigo. Es mi calavera de mis muertos, tío. La calavera de tus muertos. Holly, te echaba de menos.
Están aquí todos tus muertos pisados, Jesús. Matillo y si se me han puesto los pelos de la espalda como zarchicha. Como zarchicha, ¿eh? Oh, me... oh, no, Nina. No, Nina, la cabeza. Yo, está por aquí, hay música. Oh, tu polla ahí, Jesús. ¿Por qué zona está? Vete para acá, chiquillo, que te había enseñado dónde están todos los esqueletos y todos los muertos. Para acá, ¿ves? Estoy subiendo la cuesta, Jesús. Como yo veo al capitán ese, yo me voy a cagar en sus muertos. No veas cómo cuesta subir la cuesta, Jesús. Cuidado con la culebra. Coño, eso no tiene ni puta gracia. Buena, Juan Manuel. Escucha, cabeza. Cuando lleguemos al barco, me voy a tomar. ¡Qué buen tiro! Un ron con cola. Y dos piedras de hielo, amarillo en inglés. Buena. Pues yo me había fumado un paquete de chaste. Pero si los chesteres ya no los existen, la bola esa de queso. ¿Qué? Los chesteres, la bola esta de queso, ¿no? Que tenían un leopardo en la portada. ¿Qué? Los chesteres, Guillo. Eso es la puta mierda que comé allí en el norte, ahí en Utrera. No, tú con tu círculo rojo, cabeza. Ah. Como yo coar Capitán F. ¿Le va a meter una moja? Le voy a meter una moja ahí por la espalda. Que se le va a quedar como salchicha. Escute. Aquí. Vamos para lista gitana. Te va a enterar. Come tu plátano. Mi primo. ¿Quieres comer tu plátano? Te voy a meter yo el plátano. Déjala por aquí, que la tengamos controlada. ¡Corre! ¡Cabeza! ¡Que siguen saliendo tú! Déjala en el suelo, déjala en el suelo. A ver si van a ser de la familia Heredia. El otro capitán. Si van a ser familia de la Pantoja o algo. Toma. Familia de los chiquetetes, coño. Que soy chiquetete. Esta gente estaban cariotas. Esta gente eran del polígono norte. O de Herbacie, ellos. Estaban ahí tocanijo. A ver. Tenían menos carne que el arroz de tu vieja. Estaba. ¡Eh! Te lava la boca para hablar de mi señora madre, ¿eh? Mira, aquí te. ¿Qué? Jolí. 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 No era por ahí. Sí. Ya estoy llegando. Joder. ¿Qué te ha pasado, tío? Te juro que pensé que me había muerto. Mira. Mira cómo brilla la calavera de tu puta madre. Joder, mira cómo brilla. Pensé, me caí por un barranco. Pensé que me había muerto, pero en realidad me estaba acordando de todos tus muertos. Oye, te ha traído la calavera de mi viejito. Pues ha dado bien el primar. Hostia, pero, o sea, me acabo de emocionar. Acabo de mirar el móvil y veo... Hola, Jesús. Hola, Santo Holly. Por favor, no se las cuere con los animales, ¿vale? Eso es lo que dices tú. Holly, te echaba de menos. Os quiero mucho, de verdad. Joder. Gracias por hacerme reír. Sí. Siempre sois lo mejor. ¡Jesús! ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No digas nada. Que la música hable por ti, Jesús. Déjame. Oh, vale, me has convencido. Que la música hable por nosotros. Voy. Por nuestros corazones. Es que salga... nuestras almas se unan bajo esta melodía de agradecimiento a Pedro Luengo. Quiero que todo el mundo levante sus manos al cielo como si fuésemos a dar poder a la Genki Dama de Pedro. Vamos allá, esta canción se llama Todos tus muertos. Yo pongo la voz. Esa canción se la vamos a dedicar a Pedro Luengo.
Y por supuesto también se la vamos a dedicar a Akegar Baldrige. Y dice así, Status Muertos, en directo. Yo me voy a cagar, Baldrige. En todos tus muertos me voy a cagar, Baldrige. No, no, corta. Corta. ¿Qué? A ver, la canción era para Pedro y para Akegar, pero es que... O sea, no sé si le va a gustar. No, no, pero a ver, lo de los muertos no era para cagar, sino que pegaba, ¿no? Después de a cagar, ¿no? Bueno, venga. Va, ponme audio. O sea, ¿entiendes el tema? Sí, me da cuenta. Conmemorativo, ¿no? Venga. Vamos con una nueva canción. Esta canción se llama A Tramontana va tu puta madre. Vamos ahí. Vale. Otra montona va tu puta madre, otra montona tu puta madre va. Otra montona va tu puta madre. Espera, corta. Me parece que no es apropiado. Esto debería ser family friendly. Vale. Y además podemos ofender a la gente de Tramontana. Bueno, me incluyo. Me ofendo, ¿eh? Joder, ¿ves? Apaga las luces, que no vendes de dos hermanas. Si yo no la he encendido. Joder, no, sí yo. Joder, y me echas la culpa de todo. O sea, ¿tú cómo hacías cuando estabas jugando solo? Echaba la culpa al lag. Ah, esa es una buena respuesta. Bueno, Escuroro, venga, va. Me siento musical. Venga, otra canción. Vale, esta es la buena. ¿Cómo se va a llamar esta? Esta canción se va a llamar... Le disparan, el pochinki. Ponte cubierto. Esta canción se la dedicamos a toda esa gente que nos sigue, que nos envía frases de ánimo. Esta canción se llama... Espera. Joder. Toca trabajar, tío. Ya está. Vale, levántame la vela a la media. Más o menos, un poquito. La única, ¿no? Sí, a media altura. Vale, para. Hay gente aquí, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, estoy escuchando chat de voz. Bájamela un poco la vela, porfa. Sí que hay gente. Vale, ve levantando. Ve levantando. Falta arriba del todo, ¿eh? Arriba del todo ya. Jesús, no me gusta cómo pinta esto. Mira, aquí nos quedamos. Me voy a... Joder, tío. Me estoy tratando con cáscara y todo, ¿eh? O sea, da toda la fatiga. Llevas tú el cofre y yo la calavera, ¿vale? Venga. ¡Go! Uy. Joder. No sé, Jesús, no tiene buena pinta esto. ¿Yo qué llevo? Parece que llevo una discoteca al lado. ¿El cofre? ¿Un señor que tenga cofres? Sí, el de la tienda de campaña. A ver dónde está la bruja aquí, tío. La bruja está ahí atrás. ¿Dónde? Tienda de campaña. ¿Este, el de la llave? Sí. Vender cofre. Se llama Horaz. Horace el acaparador. ¡Lo compro! Tío, ¿dónde está la bruja, tío? Se Horacio ahí. Se Horacio ahí, cabeza. ¡Yo! ¡Horacio! ¡Sarte un rato, que yo! El Horacio. Bueno, voy a coger más... Coge la calavera, yo estoy buscando a la bruja, pero... Carabinas. Ah, mira aquí arriba, coño. ¿Y la bruja dónde está? Marcador principal, Mandy. A ver, hola, Mandy. ¿Qué tienes para hacerle, Mandy? Un clamoroso encargo de triste Mr. Groove. Solicitud del patético Mr. Ang. Joder, madre mía, qué juiciosa es esta chica. Bueno. Oye, no tiene nombre nuestra nave. Es que todavía... Hay que estrenarla. Hay que estrenarla, pero... ¿Qué te parece si lo elige la gente del chat, el nombre? Que digan nombres, elegimos el que más nos guste y los tres que más nos gusten y luego que elijan. ¿Qué te parece? Oye. ¿Cómo lo ves? Nos falta una misión. ¿Ah, sí? Sí, estamos aquí vendiendo como tatos, tío. Bueno, pues nada, voy a vender este ya. ¿Ya puestos? Bueno, venga ya. Venga, va, ¿qué nombre le ponemos?
¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Podemos ponerle al barco, tío? A ver si te gusta. A cagar barco. Como... A cagar barquich. Bueno. A ver, entregar. No, mierda, no era aquí. Joder. Aquí, aquí, sube, sube. Oye, pero toda esta gente que hay aquí, ¿a qué se dedican? Pues esta señora... Ya la hemos hablado. Uy, mira. Madame Ofra. Mira, Ofra, tío. Es Ofra. Ofra. A ver, examinar ofertas. ¿Qué tienes? Estas son misiones de esta facción. De esta facción, sí. He comprado una. ¿Y qué pasa? Para después, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando seguidor místico puedo comprarlo, da un paso al frente y parte en busca de más que para que podamos desentrar esos secretos. ¿Puedo coger eso? ¿El qué? El ascenso. Sí, te cuesta dinero. Ah, ¿pero qué me lo puedo subir? ¿Entre haciendo misiones o pagando? Pagando. Ah. Subes de nivel, desbloqueas y tienes que comprar para que subas de nivel las misiones. Venga, va, que tenemos una misión que hacer antes de la pago. Vale, me lo he comprado y ahora se ha desbloqueado jarra de almas abyecta. Dentro de esta plana, las almas. Eso es una skin para tu jarra. ¿Ah, sí? Sí. Qué guapo, ¿no? Sí. ¡Hostitúa! ¡Hostitúa! ¿Qué? Ojo que salen los primeros nombres, ¿eh? Arcada Marina. Hostia. ¿Vale? Sí, hay más, ¿eh? Espera. Tatavera. ¿Tatavera? En vez de calavera, Tatavera. ¿Me pillas? Ah, Tatavera. Hostia, ¿vale? Pues. ¿Vale? Están gustando, ¿eh? Después viene uno muy gallego. La Riancheira. La Riancheira, un clasicote. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? La bota que flota. Joder. Pues... Todo muy temático, me gusta. ¿Te gusta, no? Vale, tenemos también por aquí el tatamen. Oye, Jesús, que se nos marcha el barco. No soy yo. Ah, vaya. Estoy girándolo. También tenemos por aquí la vomitona. Bueno, en realidad pone la bonitona. De bonito, como el pez. Marcela. También iba ¡hostia! Que me voy sin ti. ¡Jesús! ¡Hijo de perra! Ya, me paro. No me he dado cuenta. Ya. Que viene un galeón por allí, tío. ¿Con cuál se habla por el juego? Por la con la alt. Ah, con la alt. Hola. ¡Jesús! ¡Y yo la mesa! ¿Tampoco me deja aquí tirado en el parque? ¡Suma ya, le polla! ¿Ya subió? No, estoy llegando. Buena, Daniel. Vómito boating, tío. Vómito boating. Botato. Sí, hombre, Manuel me ha hecho un pro, del barco. Me ha hecho un pro, A mí, de momento, corrígeme si me equivoco, pero Arcada Marina y Pota que Flota. Sí, Pota que Flota es muy buena. Me parece que tienen bastante gancho. O sea, si sacásemos luego merchandising de nuestra tripulación, yo creo que. Algo podríamos ahí rascar, Oye. Perdón, es que. El vómito errante, náuseas de los mares, Botato. El Botato. El Botato, tío. Qué nombre más tonto, tío. Suena perfecto, ¿verdad? Sí. Oye, ¿dónde están las balas de cañón? Aquí, al lado de... Aquí, vale. Vale, no quiero coger, quiero dejar. Selecciónala y a la R. O sea, póntelos en la mano y a la R. Espera, puedo... Voy a recargar. Las he perdido. Aquí, mira. Otras en la mano. Aquí. Sí, eso sí, pero. Ya, pero es que tenía un montón, pero las he perdido. Vale. Las cosas que pasan, ¿eh? Muy bien. El Botato. Vamos muy lentos, tío. La sardinilla. Vaya. Bueno, tío, ¿qué te parece el paja triste? El paja triste, tío. Sí.
No sé. ¿Por qué dices eso, tío? No, no lo sé. Me parece que es un nombre muy bonito para el mar. Porque, ¿sabes? Para esos momentos de soledad. En los que sacas una foto de... de una mujer y... y lloras, ¿no? Mientras te tocan, a explorarte. Y a autocompadecerte. Hostia, tío. Molaba hacerse los muertos, tío. Shhh, más ruido. Las ventas. Mira. Es ese barco de Desco, no podemos. El Mercadona. Tío, qué tontuna me ha hecho el botazo, tío. Bueno, entonces parece que Botato es un gran candidato, ¿no? ¡Uy, rima! ¡Qué buena! Oye, ¿por qué no... ¿por qué no fufla esto? ¡Qué joli, ya! El barco no había que tocarlo, ¿eh? Escucha, esto no, no tiene barriguita la vela. Porque está el viento en contra, ¿no lo ve? Bueno, tío, pues convéncele. Vale, y lo de la piedra delante... ¿qué pasa? Que sigas moviendo la vela, tío, es muy útil. El mercader errante, el barco. Joder. El fenicio. El filisteo, tío. La fatiga de los mares. El rápide. El callado. Dios, jolín, me estás poniendo la velada en contra, tronco. No, pero que no he hecho nada. Si la he dejado como estaba, cabrón. No, no estaba de frente, no estaba. No, 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 no. No, no, no. Tirorito, tito, tito. Tirorito, tito, tito. Tío, no lo cantes, tócalo. Tienes razón. No lo digo, lo hago. ¿Cómo vamos a llamar esta canción? Esta canción se va a llamar... Hola Jesús, estoy aquí contigo y me hace muy feliz jugar a esta mierda de juego, aunque no estemos haciendo una puta mierda. Ya no me acuerdo. Hola Jesús, estoy muy feliz de jugar contigo. Esta mierda de juego. Ya no me acuerdo más. Que no me guste una mierda. ¿Eres? ¿Eres? Esta va a ser mi canción a partir de ahora. Vale, se va a llamar Holly. Mira, por ejemplo, para que eso es. Tú quédate ahí. Mira, empiezas con esta canción y entonces yo salgo y empiezo. Buenos días a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Venga. ¿Sabes? Me siento capaz de ponerle letra. Espera, espera, espera. Ah. Una, dos. Yo... no, no, esa no. No, no, no. No, esta no. 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 Estatical Jesus, Estatical Jesus, Estatical Jesus, Estatical Jesus. Bueno. ¿Qué te parece? Que se nos va el barco. Yo creo que está en todo, tío. Tío, pero vamos a ver, ¿tú eres el capitán o no eres el capitán? Me estás distrayendo. Es que me estás reclamando unas responsabilidades que no asumo que tenga. ¿Ya no hay música, tío? Bueno, sí, hombre. Yo te la toco. La música también. ¡Sí! ¡Sí, buenísimo! Vamos. ¿Te ves en posición de cantar algo? Sí. Vamos allá. Una, dos... y tres. ¡Qué cabrón! El Holly ya bebió. Es un puto borracho. No hace otra cosa que dar por culo. ¡Qué cabrón! El Holly ya se murió. Encima, ¿no?
se tiró al agua y un capullo le mató. Es Holly, es el niño más retrasado. A nadie le importa, se comió un yogur caducado. Él es Holly, un subnormal, pero yo le quiero igual. Él es Holly, es mi amigo. Vamos a cortar aquí porque las últimas estrofas, aunque fuese terriblemente ofensiva, pero me ha gustado. ¿Te ha gustado? Porque ha rimado, ha rimado. A eso me dedico. Ah. Eres MC Jesus. Chan 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 tan na 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 na. Ve que tienes una mosca ahí. ¡Oh! ¡Desde dos! ¡Joder! Que aim tiene el esqueleto, ¿eh? Pero flipas, ¿eh? Último. Uy, tío, Jorge, haz algo. Velas a la izquierda, velas a la izquierda. Voy. Oh, ese nos da. Bueno, está fallando, ¿eh? Velas a la derecha. Esa tiene mala pinta. ¡Ah! La pared de pecho, colorado. No, me ha hecho mierda a mí, ¿eh? Velas a la derecha, rápido. Voy a arreglar el barco. Mierda. Sube la vela. Voy. ¿Qué? Y estás yendo hacia él. Eres un temerario. Claro, para que no tenga ángulo. Vale, voy a... Vale, esto no debería estar aquí, creo. Toma, hay que reparar el barco, Holly. No te tires. Vale. Ya está, ya no nos disparan más de abajo. ¿Estás reparando? Sí. Bueno, pues otra vez aquí a checar agua. Recuerdo cuando mi padre me dijo, no, estudia. Y ahora tiene un porvenir. Búscate un trabajo. Si no, acabarás de mano de obra barata en cualquier barco tripulado y conducido. Dirigido, mejor dicho, por un gilipollas. ¡Holly, por favor! ¿Qué? Dime. ¿Dónde voy? ¿A la playa esa? No, quédate ahí, mirando. ¡Ah, hostia, que están ahí! Se come un plátano de esqueleto, ¿eh? Hay una culebra rosa. Hola, ¿por qué se escapa? Porque tiene miedo. Pues está muerto, se tiene que perder. ¿Te vas? Te ayudo. Oye, pero están muy rotos los estos, es que no fallan. Claro, hay que cortarle, tío. ¿Cómo le cortas? Pegándole. Ahí está el capitán. Vamos, ven a mí. Es un tipo duro. El capitán. Ya hemos terminado. Toflak. ¿Has cogido la calavera? Sí. Vale, de la chica. Sí, señor. Holly. Yo. ¿Qué me recoges, tío? Venga, voy. Espera. Me he pasado. ¿Dónde estás? He cruzado la orilla. No me he mojado. He cruzado sin mojarme. Bueno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Porque no me funciona. Holly, ¿te gusta más esta música o los samples? Uf, no lo sé, ¿eh? Es diferente, es que esto es música y los samples son una maravilla. No lo sé.
¿Dónde está la comida? Aquí. Plátanos. Los samplers, lo que pasa es que yo creo que dan más juego en el puff. Eso es así. No bajes la vela, ¿eh? Vale. Si la quieres colocar de frente. De frente, a ver. Vale. Abajo. Sí. Ahí está. Northwest, creo que nos estamos. Tenemos que ir a la vuelta a la izquierda, creo. Sí, tenemos que ir a la izquierda. A la derecha la vela. Sí, capitán, mi capitán. A la derecha. Ay, uy, uy, uy. Me ha puesto gordita, ¿eh? ¿El qué? Ah, ¿y la vela? También. Más a la izquierda. Tío, vamos ahí siempre con el puto viento en contra, tío. Vamos a hacer una cosa. Yo manejo la vela todo el rato. No, eso ahora está on fire, mira. Tenemos que ir a más. Oye, está muy bien hecha el agua, ¿eh? Sí. Es como gelatina molona. Sí. Bueno, Joli, pues. ¡Oh! Mira quién está en el chat. Sí, no, nosotros siempre hemos apreciado mucho a nuestro amigo Descon, ¿te acuerdas? Es el capitán del Venta Eterna. Era la Venta Errante, ¿no era, tío? Sí. El Mercader Errante. Mercader Errante, sí. Del capitán David Roy. Jack Sparrow, ¡deme a la muerte! ¿Te acuerdas, Jesús? ¿No? Jack Sparrow, ¡deme al Carrefour! Jeje, qué risa más, ¿no? Más campechana, ¿no? Buena gente el Discord, tío. Era buena gente, ¿eh? Gente, ¿te acuerdas, tío, cuando jugaba a los piratas, tío? Sí, o cuando venía por aquí se pasaba a saludarnos y a hablar. ¿Te acuerdas, tío, cuando éramos amigos? ¿Te acuerdas? Tío. Cuando era nuestro colega, ¿te acuerdas? Y que se metía en nuestro Discord y nos decía, hey, chavales, ¿qué pasa? Sí. Sí, además es, decía, además es que era como su coletilla, decía, hey, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, cuando este Discord era como un capítulo de Cheers. Con la canción de esta, when everybody knows your name. Qué pena que cayera en la heroína, tío. Sí. Pena, ¿te acuerdas? Tú estuviste a punto, ¿eh? También. No, yo caí hace más años que él. Nunca lo dejé. Tú caíste más alto, ¿eh? Es verdad, tío. O sea, aquí, como lo haría ser un piraña aquí. Yo me he dado cuenta, tío, que en este juego, tío, el 90% es muy. Este juego es muy piraña, tío. El 90% de la gente viene a joder, tío. O sea, hombre, no le importa. Es que... No. Tú tienes un, ¿sabes? Te vas a quitarle un cofre a un tío, ¿no? ¿Eso qué es, tío? ¿Te vas a pegar una hora jugando para quitarle un cofre a un tío, tío? ¿De verdad, tío? No. ¿Tío? ¡Cofres! ¿No ¡cofres! No son cofres, son barriles. Saluda a la sirena de mi parte, ¿vale? Vaya. Pero a su modo, balas de cañón. Plátanos. Balas de cañón. Buen provecho. Jesús, supongo que es mucho pedir que vuelvas a por mí, ¿no? Sí, habla con mi amigo la sirena, tío. Uh-huh. Bueno, había que intentarlo. Le reconocerás por un humo azul. Oh, sí. Bueno, pero he conseguido muchas cosas que voy a perder ahora. No vas a perder. ¿No? ¿Seguro? Teleport, sí.
Ah, entonces cunda hacer esto. Supongo. Pero esto no es rolero, Jesús. No. Voy a probar a ver si tengo esto aquí todavía. Almacenar. Eso es. Eso es. A partir de ahora soy el intendente. Hostia, me había olvidado de esto. ¿Cuántas misiones nos quedan? Ninguna a entregar. No, de hecho ya lo hemos terminado. Vale, hay una cosa que quiero hacer. Vale. Mire, mire, lo voy a clavar. Lo clavo. Sabía. Lo clavo. Sabía. Lo clavo. Sabía que esto nos iba a ser útil en cualquier momento. Mira, mira, mira. ¡Oh! 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 Bueno, casi, pero por aquí, mira. Oh. Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Has cogido la calavera? Sí. ¡Coge la calavera de tus muertos! Jesús, pero antes, sal del barco. ¡No! Oye, aquí me pueden atacar porque hay un tío hablándome. Sí que pueden. Hay un tío pidiendo ayuda. Sí, yo, gilipollas. King God. Lord King God. Ah, está allí. ¿Dónde? Uf. Jesus. Rocking and rolling there, aren't we? Oye, ese no eres tú. Sí, sí, yo soy yo. ¿Sí? Sí, de How You Know My Name, sí, claro. Tío, nuestro barco se ha hundido. ¿Se ha hundido? ¿He hundido el barco? Yeah. Oye, tienes un acento británico muy bien, ¿eh? Sí. Joder. Sí, ¿no? Es que se oigo por aquí, pero no le veo. Igual están en la posada vomitándose. No. Como si estuvieran faseados en un barco o algo, tío. ¿Qué es? ¿Qué instrumentos más modernos, tú? Ah. ¿Pero esto da mejoras o solamente son skins? Hola, tío, ¿te estás diciendo holy shit, tío? ¿Tú les oyes? Ahora mismo no. Flash them on your six, mate, just in case the shark's about. Acabo de escuchar un pedo. Yo también. Vaya. No me puedo creer que alguien haya entrado aquí para tirarse un pedo. I think Flash was getting a bit nervous, to be honest. No, parece que está faseado o algo, tío. Vaya desfase, eh. Mm-hmm, qué buena. Ey, ¿y este señor que hay aquí? El misterioso desconocido. Se llama George. Sí, y habla en español, háblale. Please to meet you, encantado, dice. Sí. Careces de fama a la hora de la partida. La meta es 5 en todas las compañías. Entonces yo puedo hablar con él. ¿Eres 5 en todo? 14, 10 y 8, sí. ¿Dónde está? ¿En el bar? Joder, ¿cómo lo sabes eso, tío? ¿Cómo lo has mirado? Tabulador. A ver. Uy, yo soy la mierda. Alianza comerciante. A ver. Soy un grumetillo de agua dulce. Looking good. Me llamo George y tal vez posea la llave a través de historias ocultas en los mares. 5 en todas, ahora 10. Lucha duro, sube bien. Try your best, yeah? Buena suerte. Me dice que suba 10 todas. Pues mañana subiré. Bueno, Jolly, ¿dónde estás? Bueno, aquí. ¿Dónde cerramos? Estaba... Aquí con el... Hombre, yo creo que... Así que sí, con un plano de esto. No, en la posada. Esto yo creo que tiene solo una manera de que acabe como tiene que acabar, y es que nos vomitemos el uno al otro. Me parece genial. ¿Dónde está mi vaso? Aquí. Quiero que brindemos, Jesús.
Espera. ¿Qué? Espera. Que no, que el mío estaba vacío. Quiero brindar por Akar Baldrich, nuestro suscriptor de confianza. Sí, yo también. Terry, ponme un poquito. Dile a Teresita que te eche un poco. Gracias, Terry. Por Akagar. Por Akagar. Tío, ¿te importa? Si está moviendo el barco. Vale. Pon algo más alegre, hombre. Por favor. Teresita, hija, dame un poquito más. Sí, échate aquí un tercio. Iba a mirar. No estoy borracho, es que iba a mirar una cosa. Ah, Jesús. ¿Te importa dejar de moverte? Oh. Terry. Terry, échame un vasito de agua, anda. Un vasito de agua. Eso. Tengo sed. ¿Te queda calimocho? Terry. Jesús. Terry. Joli. Deja de moverte, Jesús. No, Terry, ¿dónde vas? Joli. ¿Dónde vas, Terry? No me encuentro Terry. Muy bien. Terry. Me encuentro muy bien. ¡Oh! ¡No veo! ¡Oh, Dios! Estoy lleno de vómito. No me encuentro muy bien. Joli. Pero ¿por qué vomitas en un cubo? No. Joli. Oh, Dios. No me encuentro muy bien. Esto va a ser feo. No. Toma. No, Jesús. No. Oh, Dios. Te veo potente. Esto es horrible. No veo nada. ¿Pero por qué? Pota. Toma. Pero... ¿Qué van a aprender los niños de esto, Jesús? Oye, ¿podremos apagar el fuego con vomitona? Elogio desbloqueado. Grado 1, mercenario de la Orden Antigua. Anda, ¿y eso? No se apaga, Jesús. Mi vómito no es suficientemente potente. Jolí. Sí. Mira. Mira que tengo aquí, tío. No lo hagas. Adiós. Esto es terrible. Bueno, yo creo que ya no podemos caer más bajo. Biware Fixy Foxy. De Notorious Pirate Killer. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Sí, buenas noches, chavales. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por seguirnos en un directo de mierda. Prometemos hacer cosas más épicas la próxima vez. O al menos intentar hacerlas y filear mucho mejor que hoy. O sea, peor es mejor, ya me entendí. Jesús, quiero que sepas que me das todo el asco. Gracias, buenas noches. Buenas noches.